The man in khaki prowled the ruins, the temple of Nabu, the temple of Ishtar. He sifted vibrations. At the palace of Ashurbanipal, he stopped and looked up at a limestone statue hulking in situ. Ragged wings and taloned feet, a bulbous, jutting, stubbing penis, and a mouth stretched taut in feral grin. The demon Pazuzu. Abruptly, the man in khaki sagged. He bowed his head. He knew it was coming. Hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a La Despensa. Bueno, llegó el día tan especial, tan esperado. Vamos a comentar la saga del Exorcista. En este video vamos a hablar solamente de la trilogía original. La 1, 2 y 3. Bueno, antes que nada, ¿cómo conocí al Exorcista, no? Bueno, yo cuando era chico, tenía más o menos 15 o 16 años, año 2006, por ahí. Yo frecuentaba mucho la casa de un amigo que vivía en Liniers, Buenos Aires, Argentina. Y siempre, bueno, nos juntábamos todos, éramos un grupo de 6 amigos. Y siempre nos juntábamos y mirábamos películas. Yo sé que cuando uno mira con amigos películas puede parecer como tedioso, ¿no? Porque entre comentario va, comentario viene, entre chistes que hacemos entre todos, capaz que la película no se disfruta bien, ¿no? Pero en este caso, año 2006, había salido, creo que un año atrás, la edición especial del Exorcista con escenas nunca antes vistas. Y bueno, y justo habían sacado por televisión esa versión con escenas eliminadas, ¿no? Así que bueno, justo vimos que la daban en un canal, no me acuerdo cuál, y bueno, la estaban pasando y bueno, nos quedamos a verla y la verdad que fue la primera película que vimos todos callados. Estábamos todos como muy asustados, ¿no? Mientras mirábamos la película. Esa vez fue cuando aprendí el concepto de mensaje subliminal, porque en esa película, si ustedes se habrán dado cuenta, el demonio Pazuzu, a pesar de que en la película no lo nombran, siempre está como escondido, ¿no? Entre figuras, entre paredes o entre ventanas. También aparece el demonio como con maquillado, ¿no? Y viendo a la cámara como un minisegundo entre escenas de la película. Pero bueno, ahí aprendí el concepto de mensaje subliminal. Eso es lo que la película tenía, que era muy buena, ¿no? Pero bueno, esa vez que vi la película El Exorcista quedé fascinado. Me pareció una película muy buena. La verdad que me asusté mucho y a partir de entonces me interesé más por el género de terror, porque yo solamente conocía franquicias como Martes 13, Freddy Krueger, Halloween, Masacre de Texas también, por supuesto. Bueno, Chucky, un montón, ¿no? Yo solamente conocía género slasher. Pero películas como esta, El Exorcista, yo la verdad que nunca había visto una película así. Así que quedé como conmocionado, ¿no? Yo sé que no se asemeja la relación, el sentimiento, pero estoy seguro de que la gente que fue al cine en su época, en los 70, se habrá sentido así, ¿no? Se habrá sentido como muy emocionado por haber visto algo así. Porque es una experiencia única, ¿no? Así que bueno, la vi con amigos y bueno, como dije antes, quedé impactado por la película. Pero bueno, antes que nada, ¿cómo nace esta película? Bueno, esta película está basada en un libro escrito por William Peter Blatty. William Peter Blatty es un escritor, bueno, fue un escritor estadounidense que cursaba en la facultad de Georgetown. Esta facultad de Georgetown estaba liderada por jesuitas, ¿no? Era católica. Y bueno, Blatty era un alumno ahí. Blatty había escrito novelas de comedia. Él siempre se destacó por ser un payaso de la clase. O sea, siempre fue un tipo muy cómico,
muy comediante, o sea, no era un tipo serio, ¿no? Así que bueno, William Blatty oyó hablar de un caso de exorcismo que había ocurrido cerca de la facultad, pero la víctima era un nene, era un niño, no era una niña. Así que bueno, William Blatty se interesó mucho por este exorcismo, entonces decidió investigar en base a esto. Hay que tener en cuenta la época, años 40 por ahí. Blatty era un tipo joven, no había documentos respecto a exorcismos o posesión demoníaca. La verdad que Blatty tuvo que hacer una investigación bastante fuerte porque la documentación que había era casi escasa. Así que tuvo que hacer una fuerte investigación con respecto al tema. William Peter Blatty había escuchado este caso de parte de Eugene Gallagher. Well, as I say, in a weak moment, I did say yes, I'll help you, but then I was so busy, I never had the time to get down and do all this work to give to him. And then, too, when I thought over the type of thing he had done, I couldn't imagine Blatty doing a serious work. And especially, I felt a little loath to turn over such a sacred thing, you know, a religious thing to him. Mm-hmm. I was afraid he might turn it into a farce like the farce he wrote, Mr. Goldfarb Come Home, or something like that. Mm-hmm. But I must say, maybe I did him a favor at that time by withholding this stuff, because he was forced to do his own research. Right. And I was very proud of him when I read the book to see how well he did his homework. Una vez que Blatty ya tiene toda la recopilación de los datos, ya se embarca a escribir la novela. Sin embargo, William Peter Blatty no escribe la novela en base a la trama. Ustedes, como ustedes sabrán, bueno, cada escritor tiene su forma de escribir, ¿no? Sin embargo, la mayoría de ellos escribe con la base de la trama. Sin embargo, Blatty no hizo esto, no escribió la novela en base a una trama, sino que él hizo una lista de los síntomas que tiene una persona cuando está poseída por el demonio o cuando está endemoniada. Él escribió los síntomas de estas posesiones y a partir de ahí escribe la novela. The physical symptoms of possession. That's what I have to work with instead of a plot. Ok, ya les contamos cómo Blatty hace la novela. Ahora vamos a contarles cómo nace la película. Bueno, Blatty, a pesar de ser novelista, también escribía guiones para Hollywood. Él los escribía y después los vendía. Haciendo esto, conoció a Blake Edwards, famoso director de Hollywood, muy famoso, de películas como La Pantera Rosa y casi toda su saga, y también director de la película Días de Vino y Rosas, que fue interpretada por Jack Lemmon. Bueno, Blatty conoce a Blake Edwards y Blake Edwards le pide que haga un guión. En este caso, el guión de Peter Gunn. Peter Gunn fue una serie de los, si mal no recuerdo, de los 50, sobre un detective. Bueno, así que le pide Blake a Blatty que haga un guión sobre esta serie, para hacer la película, ¿no? Bueno, Blatty hace el guión y Blake Edwards saca el nombre de Blatty y lo pone como si lo hubiese escrito él. Así que bueno, Blake Edwards llama a William Friedkin, el famoso director de la Comisión Francesa, y le pide que lea el guión para así él puede hacer una película, ¿no? Bueno, William Friedkin lee el guión en frente de Blake Edwards y muchos productores de Hollywood, y también estaba ahí, en esa reunión estaba William Peter Blatty. Lo lee y fue muy sincero con Blake Edwards, le dijo que era un guión basura, era muy malo el guión y que era básicamente pésimo. Así que bueno, Blake Edwards se enoja mucho con esta opinión de William Friedkin y lo echa del estudio. Esto fue en los estudios Paramount. And I left. As I'm leaving and walking to the parking lot at Paramount, I hear a voice behind me, Mr. Friedkin. And I see a guy running towards me with dark hair and a mustache, a swarthy complexion. Yeah. And he introduced himself. He said,
Mr. Friedkin, I'm William Peter Blatty. He said, I wrote that script that you just knocked yeah. and lost a job. Yeah. And I said, oh, geez, I'm sorry, Mr. Blatty. He said, no, no, you're right. Yeah. He said, we all know the script doesn't work. I said, I didn't see your name on it. It just says screenplay by Blake Edwards. He said, yes, Blake often does that. I admire you for that because you lost a job doing that. We shook hands, and then I didn't see him for maybe 3 or 4 years. Yeah. Now, 3 or 4 years later, I'm on the road doing publicity for The French Connection, which had not come out yet. A script arrived, a manuscript arrived in a manila envelope from William Peter Blatty. This is 4 years later. And I looked at it and I thought, this is the guy that wrote that terrible Peter Gunn script. Yeah. I tossed it in my suitcase and I finally opened this envelope after 9 or 10 days on the road. Yeah. It's The Exorcist by William Peter Blatty. And I sit down in a very comfortable, easy chair, and I start to read it. And I had the same feeling that most of the readers had. It totally zombied me out. William Peter Blatty quería que la dirija él, el exorcista. Quería que la dirija Friedkin. Porque Blatty había dicho que William Friedkin fue el único director que fue sincero con él. Así que bueno, todavía no estaba por estrenarse la cuestión francesa, así que la Warner tenía en mente a 3 directores. Por un lado Stanley Kubrick, que declinó la idea, la oferta. Después estaba Arthur Penn, el director de Bonnie and Clyde. Bueno, cuando Arthur Penn dirigió Bonnie and Clyde, después de esa película él decidió no hacer nunca más una película de violencia. Y después tenemos a Mike Nichols. Mike Nichols dijo que era imposible contratar a una nena de 12 años para el papel, cosa que por supuesto después demostró William Friedkin que era una misión posible. Así que bueno, William Peter Blatty le dijo a los estudios Warner que él quería a Friedkin, pero Warner se negaba, hasta que sale La Conexión Francesa. Y lo cambió todo. Cuando Warner vio la respuesta del público por La Conexión Francesa y cuando vio la película, ahí estuvieron de acuerdo en que William Friedkin era el indicado para dirigir El Exorcista. Así que bueno, lo que parecía una misión imposible ahora iba a ser una misión, ¿no? Tenían que buscar a una nena de 12 años para que interpretase a Regan McTeen. We had seen tapes and interviewed thousands of young girls. And my secretary buzzes me, my assistant, and says, there's a woman out here named Eleanor Blair, and she's come with her daughter. Yeah. She doesn't have an appointment, but would you see her? Yeah. And I said, sure. Yeah, I'll see her. Why not? She sits down, her mother sits next to her. I said, Linda, do you know anything about The Exorcist? She said, yeah, I read the book. I said, well, what's it about? She said, well, it's about a little girl who gets possessed by a devil and she does a whole bunch of bad things. And I said, well, like what? Like what sort of bad things? And she says, well, she pushes a man out of her bedroom window and she hits her mother across the face and she masturbates with a crucifix. And I looked at her mother, who was still smiling, and I said, do you know what that means, Linda? She said, what? I said, to masturbate. She said, and they were not a religious family right. either. But, yeah, it's like jerking off, isn't it? I look at her mother, who's still smiling. I said, have you ever done that? Uh-huh. And she said, sure, haven't you? That was it. That was her audition. Bueno, esto fue, digamos, un resumen pequeño, ¿no?, de lo que fue la película El Exorcista, cómo se hizo. La verdad que decirles, es un peliculón, no hay nada más que decir. Cada actor y cada actriz de la película hace un papel muy grande. La verdad que todos están bien. No hay ningún actor que digas que actúa mal o que no tendría que haber sido elegido. Yo creo que todos hacen un muy buen papel. La verdad que
Bueno, todos sobresalen, pero la que más sobresale es Regan, por supuesto, ¿no? Linda Blair. Pero bueno, la verdad que yo creo que es un peliculón. Bueno, antes de la película, en la parte de las escaleras, se llamaba Las Escaleras de Hitchcock, porque era una especie de homenaje a la película de Hitchcock, Los 39 escalones. Después de la película, estas escaleras se empezaron a llamar Las Escaleras del Exorcista. Así que bueno, lo que hizo esta película, ¿no? Cómo cambió todo. Incluso cambió a Georgetown, la facultad. Bueno, y William Peter Blatty cuenta que se le ocurrió la escena del suicidio del padre Carras, porque cuando él era estudiante había escuchado que un alumno había ingresado a la madrugada a la facultad para buscar una prueba de física, creo. Y cuando de repente entra el profesor al aula y lo ve al alumno buscando los exámenes, bueno, este alumno salta por la ventana y bueno, parece que quedó 6 meses en el hospital, ¿no? Bueno, cuando Blatty recuerda esta anécdota es cuando la incluye en la novela, ¿no? De que el padre Carras se tira por la ventana, ¿no? De la casa de Regan. Pero bueno, esta película lo cambió todo, no hay que negarlo. Esta película creo que es un antes y un después en el género de terror. Y bueno, yo, nada, al que no la haya visto, se la recomiendo. Es un peliculón, no hay nada más que decir. Pero bueno, hay que destacar mucho el papel de Linda Blair, que la verdad que yo creo que se lució con este personaje. Lástima que no haya hecho papeles de igual índole, ¿no? En su carrera como actriz. Sé que hubo muchos problemas con ella, pero bueno, la verdad que hubiese estado bueno verla como actriz, ¿no? Y ver sus dotes como actriz. Porque la verdad que después de esta película, mucho no se la vio a Linda Blair. Bueno, como ocurre siempre en Hollywood, después de cada gran película tiene que venir sí o sí una secuela. Por supuesto que El Exorcista no iba a ser la excepción, así que años más tarde nace El Exorcista Parte 2, El Hereje. La verdad que yo El Hereje en la película no lo encontré por ningún lado. Creo que el único hereje acá es el director, porque la verdad que se empeñó en hacer un experimento bastante extraño. La verdad que en esta película nos deja más preguntas que respuestas. Tenemos el papel de Richard Burton, que hace de un cura que investiga la muerte del padre Merrin. Y también tenemos una especie de historia de origen del demonio Pazuzu. En esta película nos enteramos que el demonio de la 1 era en realidad el demonio Pazuzu. Aunque en realidad, bueno, en la primera película no estaba dicho el nombre. Y también vemos las secuelas que le quedaron a Regan después de su exorcismo. Bueno, a ver, sinceramente, la idea de la película, si uno quiere ver cómo quedó Regan después de su exorcismo, después de ese evento tan desafortunado, bueno, sí, como idea está buena, pero la verdad que la ejecución de la misma creo que fue muy, muy pobre. Yo creo que tenían una muy buena idea en sus manos y la verdad que creo que fue totalmente desaprovechada. Y bueno, salió esta película que es una especie de experimento extraño, ¿no? La verdad que esta película es un desorden fílmico totalmente. Si uno tiene curiosidad por saber qué le pasó a Regan después, bueno, véanla. Pero la verdad que la película no les va a agregar nada bueno ni malo. Simplemente van a estar más confundidos que antes de verla. Así que yo, la verdad, no entiendo por qué Martin Scorsese dijo que era mejor esta que la anterior. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero bueno, sí quiero dejarles un video de parte de William Friedkin que opina sobre la película, sobre la secuela del Exorcista. The executive said, oh, you gotta come out to see the sneak preview. It's really terrific. And you're gonna love it. You're a grandfather. You should be proud. And I said, no, I think I'll miss it. And then afterwards, he told me the story. These Warner Brothers executives drove out to Pasadena in their big limousines. And they were all dressed up. And they went into the theater, which was packed
turn away crowds, and they went and sat in the last row. And about 10 minutes into the film, now, before they went into the theater, they told their limo drivers, look, we're going to be in there for like 2 hours and 20 minutes, so, or maybe more. You guys go on down the end of the block. There were some fast food joints. They went down to get a cup of coffee, whatever. So the limos are gone. The executives go into the last row. 10 minutes into the picture, a guy stood up in the audience. He stood up and he looked around and he said, the people who made this piece of shit are in this room. And somebody else said, where are they? 10 or 12 people get up, and he says, they're all back there. Now, these guys got up, the heads of the studio, they got up, they ran out of the theater. They get outside, no cars. The cars are all down at McDonald's and all that, and they were chased down the street. Bueno, pasan los años y tenemos a Legión, Exorcista 3. Bueno, esta es una muy buena película. Yo creo que es un peliculón. Es una muy buena secuela. Yo la considero la secuela original del Exorcista. Bueno, tenemos al papel de, bueno, George Scott. ¿Se acuerdan de George Scott, el actor de Patton? Bueno, en esta película George Scott hace el papel del detective Kinderman. Kinderman había aparecido en la 1, pero interpretado por otro actor. Como el actor murió en los 70, creo que fue en el 76, en este caso lo interpreta George Scott. Después tenemos al asesino serial Gemini, que lo interpreta Brad Dourif, el actor original de Chucky. Yo creo que estos dos actores salvan la película. Si bien la dirección de parte de Blatty es muy buena, tiene escenas muy buenas, atrapantes, tiene planos que son muy buenos, yo creo que estos dos actores la saben la película, porque podría haber sido un bodrio, ¿no? La película, hay que reconocerlo, es muy lenta, tardás mucho en entrar en la trama, pero te termina atrapando, ¿no? Yo creo que está bueno eso. Ahí hay un trabajo mutuo entre director y los actores. Brad Dourif hace de un maniático que está encerrado en una cárcel, que, bueno, no, perdón, en un psiquiátrico, creo. Y hace un papel excelente. Tiene un par de monólogos que son muy buenos y que ves que le pone mucho esfuerzo a la actuación. Eso está muy bueno. Después tenemos a George Scott, que también hace un papel muy bueno de detective. La verdad que estos dos actores enfatizan mucho a la película, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta película es excelente. Yo la considero la secuela original del Exorcista. Así que bueno, la verdad que la recomiendo mucho. Si pueden hacer esto, pueden hacer lo siguiente. Pueden ver la película Exorcista 1, después la 3 y después la 2. Porque si ven la 2, es como que les queda un feo gusto con respecto a la saga. Así que bueno, yo la verdad que yo haría eso. Si a ustedes les gustó la primera película, vean después la 3 y la 2. Así les queda un buen gusto, ¿no? Bueno, así que, bueno, esto fue la saga El Exorcista, la trilogía original, ¿no? Hola, ¿qué tal, queridos veedores? Bienvenidos a La Despensa. Bueno, llegó por fin el día. Hoy concluimos la saga del Exorcista. Vamos hoy a analizar las precuelas, El Comienzo y Dominion, y la serie de televisión, que se estrenó hace 2 años y lamentablemente se canceló, si mal no recuerdo, este año. Por ahí, por marzo, creo, o abril. Pero bueno, arranquemos con las precuelas del Exorcista. Bueno, antes que nada, las precuelas del Exorcista son dos. Cuando estaba muy de moda las precuelas hace más o menos 15 años, 10 años, creo que todo empezó con la saga de Star Wars, cuando George Lucas lanzó los 3 episodios precuelas, digamos, ¿no? El 1, 2 y el 3. Y creo que a partir de ahí se exploró, o mejor dicho,
se profundizó más el género de precuela, ¿no? Obviamente que ya había antes precuelas en el cine, pero ya a finales de los 90, principios de los 2000, se empezó a hacer más este tipo de cosas, ¿no? Precuelas en las sagas de todo tipo de género. Terror, fantasía, ciencia ficción, todo, ¿no? Y bueno, por supuesto que El Exorcista no iba a ser la excepción, ¿no? Pero yo creo que hay que preguntarse esto. ¿Hacía falta, en verdad, una precuela del Exorcista? Bueno, yo creo que no. Y al ser la respuesta no, nos dan, lamentablemente, dos precuelas del Exorcista. Pero bueno, a pesar de que ambas estén... a pesar de que ambas fueron estrenadas con un año de diferencia, Dominion, que se estrenó en el 2005, se filmó antes que El Comienzo. Así que bueno, vamos a arrancar por El Comienzo, después con Dominion. Pero sin embargo, voy a hacer una especie de va y viene, ¿no? Primero voy a hablar del Comienzo, después de Dominion, o voy a hablar de estas dos películas al mismo tiempo. Pero bueno, arranquemos. Primero se rodó Dominion, ¿no? The Dominion fue dirigida por Paul Schrader. Paul Schrader fue el que escribió Taxi Driver y también Toro Salvaje, esas dos películas peliculones de Scorsese, ¿no? Y bueno, lo que quería hacer Paul Schrader era, más que nada, una especie de terror psicológico, ¿no? Muy parecido a lo que era El Exorcista Parte 3, Legión, ¿no? Pero bueno, lamentablemente a Warner no le gustó mucho lo que estaba filmando él, así que bueno, lamentablemente cortan filmación y bueno, eligen otro director para hacer la película, ¿no? La película Dominion no está terminada y se nota mucho eso porque los efectos especiales están mal hechos, están sin terminar, y la verdad que es una película muy mala, ¿no? Una lástima porque Paul Schrader es un director santísimo, un director excelente, y la verdad que Warner le haya hecho eso a Paul Schrader, la verdad que es tremendo, ¿no? Warner, qué raro, ¿no? Pero bueno, Warner corta la filmación o la postproducción de la película, de Dominion, y bueno, y elige a otro director, eligen a Rennie Harlin. Rennie Harlin fue el que dirigió la cuarta parte de Pesadilla en la calle Elm y también dirigió Duro de Matar 2, si mal no recuerdo. O la 3, la verdad que no estoy muy, muy, muy seguro, pero bueno, las cosas de hacer videos improvisados, ¿no? Pero bueno, Dominion, en sí Dominion, a ver, Dominion zafa, no es una mala película, pero bueno, está inacabada, no le faltó mucha postproducción, y bueno, la verdad que, pobre Paul Schrader, la verdad que le hicieron esto con la película y la verdad que es una lástima, ¿no? Pero bueno, él quería hacer algo parecido a Legión, ¿no? Pero bueno. Lamentablemente es así, ¿no? Sin embargo, William Peter Blatty había dicho que le gustó más la versión de Dominion que la del Comienzo. Le pareció más inteligente, ¿no? Pero bueno, pasemos a El Comienzo. Bueno, El Comienzo se estrenó un año antes, en el 2004. Y bueno, la verdad que es una película es una película muy mala, muy mala. Es más, William Friedkin, que fue el director del Exorcista, dijo que fue una de las experiencias más feas que tuvo en su vida haber visto esta película, ¿no? El Comienzo. Pero bueno, yo creo que ya de por sí el director es una mala elección para este tipo de películas, para una película como El Exorcista. Pero bueno, Stellan Skarsgård, que hace de padre Merrin, cuando es arqueólogo y qué sé yo, se pregunta la fe, ¿no? La fe que él está sintiendo, si le pertenece o no. Bueno, lo que pasaba en el Exorcista, bueno, él se lo sigue preguntando, ¿no? A ver, no está mal la interpretación de Stellan Skarsgård. Está muy bien. Bueno, dato curioso, Skarsgård es el padre de Bill Skarsgård, ¿no? El que hace ahora de Pennywise, de It. Pero bueno, a ver, no está mal él como padre Merrin, pero a ver, él le puso mucho ganas y se nota eso en la película, se nota que él le pone muchas ganas y la verdad que el director, no, mejor dicho, la Warner no ayuda en nada a estas películas. Yo creo que si bien la idea de Paul Schrader está buena, yo creo que le faltó algo, ¿no? A esta película El Comienzo y Dominion le faltó algo, porque yo creo que no hacía falta una precuela del Exorcista, ¿no? Tampoco creo que hacía falta
contarnos la vida del padre Merrin. Yo creo que la vida del padre Merrin estaba también como estaba, ¿no? O sea, y eso es lo que le daba tanta excelencia al personaje, ¿no? El hecho de que el padre Merrin estaba siendo mostrado en la película, en la 1, digo, ¿no? La de William Friedkin, como alguien misterioso, era la esencia del personaje, ¿no? O sea que yo creo que no hacía falta una película sobre el padre Merrin. Sin embargo, creo que hubiese estado más interesante hacer un falso documental, ¿no? Sobre el padre Merrin. Que hablen, que, o sea, ver testimonios de personas que fueron amigas de él o personas también que fueron exorcizadas por él, ¿no? Y bueno, agarrar tipo una especie de testimonios, ¿no? Hacer tipo una especie de documental falso, documental ficticio, y hacer algo con eso, ¿no? Del padre Merrin. Pero no mostrarlo, sino que diferentes personas y diferentes casos sean documentados en los cuales veamos a él en su juventud, ¿no? En su adultez. Pero bueno, lamentablemente estas películas pasaron sin pena ni gloria. Y bueno, la verdad que es una lástima, ¿no? Porque Paul Schrader es un director de puta madre, la verdad. Y la verdad que lo que le hicieron a él es tremendo, ¿no? Es una pena, la verdad. La Warner ahí se portó muy mal, pero bueno. En resumen, Dominion responde las preguntas que te hiciste en el comienzo. Nada más. Y bueno, primero se estrenó el comienzo, en el 2004, como dije antes. Y bueno, a nadie le gustó la película, así que bueno, como Warner vio ese rechazo de la película, sacan al año siguiente Dominion, ¿no? Que bueno, que en sí, más que nada, responde las preguntas que te hiciste, bueno, como dije antes, en el comienzo, ¿no? Pero bueno, nada, esto fue así, y bueno, pasa mucho tiempo hasta que llega, por suerte, El Exorcista, la serie. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta serie? Esta serie tiene 2 temporadas, no voy a dar muchos spoilers, voy a dar solamente un par, pero bueno, lo que me gusta de esta serie, yo la considero a esta serie una serie valiente. ¿Y por qué? Ahora voy a decir por qué. Esta serie tiene una especie de método raro, ¿no? Porque en la serie nos muestran diferentes vidas. En primer lugar, la vida de Angela Rance, que está interpretada por Gina Davis, la gran Gina Davis, Thelma y Louise. Y por otro lado tenemos a los padres Marcus y padre Thomas, ¿no? Pero bueno, ambos por supuesto en nombres de santos, ¿no? Ahí está como una especie de fanservice a todos los católicos, ¿no? Pero bueno, la serie está muy buena, a mí me gustó mucho y me gusta mucho porque... ¿Por qué me gusta tanto esta serie? Porque aborda temas que no están muy de moda hoy en día y que también... se anima a también como a hablar sobre estos temas, ¿no? La serie se anima a hablar sobre estos temas que en otras series no se animan a hablarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera temporada el tema del racismo, ¿no? El racismo, por ejemplo, los medios de comunicación no muestran los crímenes cometidos hacia los afroamericanos, ¿no? Y acá vemos la queja de los afroamericanos con los medios de comunicación, porque para los medios de comunicación es más importante la persona caucásica poseída, ¿no? Que nada tiene que ver con el barrio, ¿no? Y que para ellos es más importante, lo cual lo es, por supuesto, los crímenes cometidos hacia los afroamericanos, ¿no? Bueno, la serie trata sobre esto, ¿no? Sobre este tipo de temas. Racismo, cómo los medios manipulan la información, ¿no? Está muy bueno eso. A mí eso me gustó mucho y lo veo y lo considero muy, muy valiente, ¿no? Bueno, Angela Rance, interpretada por Gina Davis. Bueno, Angela Rance ya es, por supuesto, la primera referencia es de Angela, viene de Ángel, y Angela Rance es un anacronismo al nombre de Regan, que quiere decir Clean Regan, es decir, en inglés, Regan limpia. Pero bueno, esto por supuesto, esto así no es. Hay una revelación en la serie, en el capítulo 5, si mal no recuerdo, que nos muestran que Angela Rance es en realidad Regan, ¿no? Regan McNeil.
La verdad que eso, ese momento en la serie fue tremendo, ¿no? Porque ahora Gina Davis estaba interpretando no a ella, sino a Regan, la que está acá. Y bueno, la verdad que una muy bueno ese capítulo, ¿no? Esa revelación, justo a mitad de temporada, y por supuesto es una excusa para seguir viendo la serie, ¿no? Y bueno, la verdad que el padre Marcus es tremendo, es como una especie de Punisher cura, ¿no? Y bueno, y Thomas es como el discípulo del cura, ¿no? La serie está muy buena, como dije antes, trata sobre estos temas, racismo, y también nos hacen muchas preguntas. ¿Tiene que tener Dios un rival, un enemigo? Y otra pregunta que se hace, creo que fue que se hace el padre Thomas, es... La Biblia fue escrita por personas y no por Dios. Y como que se siente como engañado el padre Thomas, ¿no? Porque al ser la Biblia escrita por personas y no por dioses, es como que él se pone en duda su fe, ¿no? Y pone en duda todo en realidad. Y está bueno eso sobre la serie, porque la serie trata sobre eso. Sí, ya sé que la serie, que el tema ese de la fe y la duda de la fe es un cliché capaz en películas del demonio, pero yo creo que acá está bien abordado y acá está bien ejecutado, ¿no? Esa idea. Pero bueno, yo creo que en realidad lo que trataba la película, el exorcista trataba sobre que las personas tienen un lado bueno y un lado malo. Yo creo que acá en la serie se aleja de todo eso, si bien lo aborda, pero lo aborda como de forma secundaria, ¿no? Pero acá la serie te aborda otro tipo de tema, como dije antes, el racismo y la fe, ¿no? Y la duda de la fe también. Y también, sobre todo, lo que la serie nos quiere decir es qué pasa con todo esto del catolicismo, ¿no? Y todo con el cristianismo. O sea, cosas que hoy en día parecen obsoletas, ¿no? Ya están como... están a punto de vencer, ¿no? De expirarse. Y yo creo que la serie trata sobre estos temas, ¿no? Y bueno, una cosa que me gustó mucho de la serie es que hacen un contraste con la llegada del Papa con la llegada del demonio, ¿no? Pazuzu. Está bueno eso. Y bueno, me encantó que aparezca el Capitán Howdy. Está muy bueno eso, me gustó mucho. Pero bueno, cosas de la serie para recalcar es la fotografía y cómo está narrada, ¿no? Cómo está editada. Está muy bueno eso. Y cómo los personajes se unen al final de la temporada, o casi a la mitad de la temporada, el padre Thomas y el padre Marcus con la familia de Regan, ¿no? De Gina Davis. Pero bueno, esto fue la temporada 1, ¿no? Está muy bueno eso. La temporada 2, si bien repite la fórmula de unir los lazos de los personajes a mitad de temporada o casi final de temporada, yo creo que acá en la temporada 2 esto falla, ¿no? Pero bueno, ¿pero por qué falla? Porque creo que hay muchos personajes y yo creo que no hacía falta tantos personajes y bueno, la verdad es una lástima, ¿no? Pero bueno, tenemos acá ahora el papel de Andrew Kim, que tiene una casa donde él adopta niños y bueno, tenemos a mitad de temporada, también creo que es el capítulo 4, nos revelan que Andrew Kim en realidad estaba viendo, se estaba imaginando a una de las hijas adoptivas. Así que era todo producto de su imaginación, ¿no? Esa niña en cuestión, ¿no? Y bueno, ahora, el padre Thomas quiere ser un exorcista profesional y bueno, el padre Marcus como que es su maestro, ¿no? Es como su Ra's al Ghul, ¿no? De Liam Neeson. Pero bueno, la serie está buena. Yo creo que en la temporada 2 fallan mucho en la ejecución de personajes y también en la ejecución de las ideas también sobre el guión. Pero bueno, creo que es entretenida. Una cosa que me gusta mucho de la temporada 2, mejor dicho, me gusta mucho un personaje que es Verity, una de las niñas también que son adoptadas. La niña esta está en contra de los curas, de padre Marcus y de padre Thomas, porque ella se acuerda de un episodio en donde uno de los curas dijo que ella era homosexual porque estaba enferma.
Y bueno, este tipo de temas no se aborda mucho en series como estas, ¿no? En series sobre demonios, sobre exorcismos, sobre el catolicismo. Así que yo creo que esta serie, El Exorcista, hace mucho hincapié en eso, ¿no? En temas que no se quieren abordar y en temas que no quieren tocarse hoy en día, porque la verdad que son temas muy... Capaz que son temas muy polémicos y nadie se anima a tratarlos, ¿no? En series como esta, ¿no? El Exorcista. Y yo creo que al hacer eso, los guionistas de la serie, estuvo muy bueno hacer eso, porque es una especie de... la verdad que haber hecho eso fue muy valiente, ¿no? Y la verdad que muy bueno hacer eso. Y así que bueno, en conclusión, las precuelas, a ver, si te querés sacar... No, la verdad que no. Si querés sacarte el mal gusto de la película 2, El Hereje, bueno, mirate las precuelas, pero yo creo que son tan malas como la 2, pero bueno, nada. Son, creo que, precuelas innecesarias. No hacía falta una historia de padre Merrin. Como dije antes, creo que hubiese sido mejor un documental falso del padre Merrin. Pero bueno, nada. Y la serie, la verdad que aborda temas polémicos y que la considero una serie muy valiente. Racismo, la duda de la fe, la Biblia, ¿por quién fue escrita? Obviamente por personas, ¿no? Pero no es por Dios. Y también, por supuesto, la duda de del catolicismo en la homosexualidad, ¿no? Y cómo Verity, que es una, como dije antes, de las chicas adoptadas, cómo ella está en contra de toda esta institución, ¿no? Así que yo creo que la serie es muy valiente y la verdad que aborda temas muy buenos para tener en cuenta, ¿no? Y la verdad que a mí la serie me gustó mucho. Bueno, si te quieres sacar el mal gusto de la 2, El Hereje y las precuelas, bueno, esta serie es para vos, nada más. Pero bueno, así que bueno, queridos veros, esto fue la saga El Exorcista. Ya hemos analizado, por supuesto, la trilogía original en un video de hace 2 meses. Hace tanto tiempo. Más adelante voy a unir los videos de la trilogía original con este. Así que bueno, van a tener un video ya larguito, ¿no? De casi una hora. Así que bueno. Estamos preparando la saga de La Matanza o Masacre de Texas. Así que bueno, son 8 películas. Un trabajo duro. Así que bueno, seguramente esté listo para dentro de una semana o dos. Estén atentos y esperen ansiosos el análisis. Bueno. Que tengan una excelente semana y bueno, hasta la próxima.